Que a lo mejor sí se va. El arado de Hugo, esta varilla está muy largota. Ajá. Si no componemos el otro puede ser chingo. Sí, todo la bien grande. Todo re chulo. Pero de no ser allí, solamente está allá en Antagenio. De que sí, allá a lo mejor va a estar bueno porque como no ha llovido. Si no llueve hoy, puede con mañana. Ajá, hoy, la noche. El castillo. Ah, perfis. Graba, ¿no? Está raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah, sí? Pues sí. Ahora sí. Se lo encontró, pues, y lo quitó. O a lo mejor el agua tenía mal. Ahí está. Ajá. Vamos a trabajar, chulo. ¿Cuándo va a venir con el arado? Y lo tiene que sacar cargando hasta la... ¿Todos son machos? Sí, ya nomás. Los últimos tres días se trabajan los faltos ya. Descansan todo el año. Malo cuando dice y no hay dónde, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Estas patitas brillan bien bonito. ¿Sus patas? Ajá. Uh-huh. Bueno, sus... ¿Cómo se llaman? Pezuñas. Pezuñas. Vamos. Arriba. Vamos.
vuelta. Flor, ¿de qué le pasa? Oh.
Ahí está, creo, ¿no, mía? ¿No viene tu veta? Pues yo creo que no viene, pero ¿qué? Como el burro aquí lo dejé. ¿Qué quiere, qué? ¿Qué no? ¿Qué fue la salsa de huevos al difunto? Haz esto, haz esto. Ni que fuera salsa de huevo, dice. Ya los platos. ¿Y el güero? ¿Qué trabaja? No, está bien. ¿Dónde fue? ¿Cómo el día? ¿No? ¿A labrar? Sí, a segunda. Sí, pero... No, lo puedo perder. ¿Será antes de verlo? ¿Dónde está él? Yo digo que es aquí donde está... Sí, porque ayer estaban los caballos aquí, según el pedacito de aquí arriba. Y ahora le falta ahí arriba. Y ahorita está el caballo ahí donde se volteó Cato. No, que tenía jebutito, pero yo creo por eso lo quiere. Tiene jebuito aquí, suegro, es camasita. Todo tiene que ver. Sí, tiene. Parece que no. No, que ahorita lo metemos y ya. Un charrotín de todo. Un surco. Ahorita no. Ahorita no me ayuden. Vamos, como no, ya nos ayudan aquí. Porque de por aquí para arriba ya se ve que tiene más. La larga. Sí. ¿Cuánto falta? Yo ya no tengo surcos, lo voy a mirar. Ahora falta. Ahora tienes como 5. Sí, espérame. Unos.
Unos. El tamaño ideal. ¿Por qué? ¿Ah, ya? Ya la habías visto, ¿no? Cerveza. ¿Quieres matar? Ahí.
ahorita vamos, dime tío. Vamos a tener que ir caminando. En el burrito, pues. Ya. Ay, yo iba a ir por la coca. ¿Eh? Yo iba a ir por la coca. Se me ocurrió ahorita que, iba, que se fue en la parisa. Cuando venga, cuando vayamos por la coca, que vaya Carita en la moto. Este falló. Ahora, ya tú que vas ahorita, allá estando allá, de nah. Que cuando salen. No, pues, si hay, le digo. ¿Ya se te va, manito? ¿Vale? Vamos con los últimos. Ya se van a meter allí. Sí. Eso. Estuvo bien antier, que estaba lloviendo. Estuvo nublado, ¿no? Sí. Pero ahorita sí, desde que amaneció estaba despejado. Y hace calor. ¿A quién se vinieron? Como las 8:30, creo. O las 8, creo. Porque yo ahorita que iba para el monte subí todavía. Dice, no, ya se fueron. Ah, ¿subiste? Sí. Ah. Sí, porque decía yo que le preguntamos al güero y dice que iba a ir a trabajar con Elías, creo. Y dijimos, no, entonces ya, hay que irnos porque si no. Y dijimos, si estamos caminando, vamos a llegar mañana. Sí. ¿En serio? Ahí está una. Sí, cierto. ¡Córrele! Vamos a desinfectar. Ya sé que le va a dar abajo para que. Lo cerramos, este donde va a cortar él.
Vuelta, chulo. Vuelta, vuelta, vuelta. Líbrala, líbrala, líbrala. Líbrala, líbrala. Vámonos. Caballito. Ahora no vino Alina. Ahora nos castigaron. Porque se fue mi tío y ya no pudimos ir por cerveza. No está re bien. Con razón. No llegaron. ¿A qué hora?
Pues cuando llegó Manuelita y terminamos de almorzar. A las 10, como a 10:30, aunque Manuelita debe haber llegado como a las 10. Hola, mi princesa. Papi, señor. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Me cayó de raro que no me habían mandado a Manuel. Pues, como no está la moto, dice tomando mano, se hizo mandar. ¿Será tres, mi papá? No, Juan, no, porque tomó pastilla. No. ¿Y de qué? Si siempre toma pastilla y toma. No, no, la mala. ¿Esta ya le está doliendo? Pues otra vez. Yo te va a querer que terminando la. ¿Vas a encontrar tesoros? Los que traía ya los dejé ahí a medias. Creo que es avión. Ya viene ahí en la mesa. ¿Quién más? ¿Viste parte de la comida? ¿En qué le echo? ¿En el topper de la carne? Tortillas, las tortillas están en tu bolsa, Enma.
día muy largo, amigos, pero gracias a Dios ya hemos terminado de sondar aquí esta hermosa siembra. Vean nada más, empezamos justo desde ahí abajo y esto fue todo lo que hicimos, lo que sondamos el día de hoy. Vean qué hermosa se ve la milpa, está muy muy bonita, tiene un color muy bonito. Ahora solo esperemos que pues el agua no falte, siga lloviendo como los días pasados. Si es así, igual tendremos muy buena cosecha. Vean nada más, vean nada más. Y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho, amigos.